una copia extra. Agradecemos al público presente, por favor, ocupar sus lugares. En estos momentos el señor presidente de la República y el señor vicepresidente de la, de la República hacen su ingreso al patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura. Muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia. Pueden sentarse en estos instantes. Damos inicio al acto de conmemoración de los 66 años de vida de la Carta de las Naciones Unidas, acto que tiene lugar acá en el Palacio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. Saludamos al señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro Colón Caballeros quien preside la mesa directiva, a quien acompañan el señor vicepresidente, doctor Rafael Espada, el embajador Noé Boror, viceministro de Relaciones Exteriores, y René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Saludamos y damos la bienvenida a los señores funcionarios de gobierno que nos acompañan, asimismo a los excelentísimos miembros de los cuerpos diplomático y consular de Guatemala, señoras y señores invitados especiales, señores de los medios de comunicación, señoras y señores, sean todos bienvenidos al Palacio Nacional de la Cultura. Desde 1948 se conmemora el 24 de octubre. De 1945 como el día de Naciones Unidas por la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. Alrededor del mundo se realizan diversas celebraciones que incluyen reuniones de deliberaciones y exposiciones relativas a los objetivos y logros de la organización. La Organización de Naciones Unidas se fundó en 1945, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial cuando 51 países, entre ellos Guatemala, se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso especial, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos de toda la población. Tenemos en primer lugar las palabras del, excel del embajador Noé Boror, viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. señor presidente de la República Álvaro Colón Caballeros, señor vicepresidente de la República Rafael Espada, honorables señor René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNUD, señoras y señores funcionarios del gabinete de gobierno, honorables jefes de misiones diplomáticas acreditados en la República de Guatemala, Honorables representantes de organismos internacionales y agencias de cooperación acreditados ante la República de Guatemala, honorables cónsules honorarios acreditados ante la República de Guatemala, señoras y señores invitados especiales, señores de los medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días a cada uno de ustedes. Durante seis décadas el trabajo y los esfuerzos de las Naciones Unidas se han enfocado en mantener la paz mundial, en impulsar el desarrollo de los pueblos y en promover el respeto de los derechos humanos y la libertad fundamentales, ampliando y consolidando su presencia en todo el mundo. Naciones Unidas es el escenario por excelencia para el ejercicio y desarrollo de la diplomacia multilateral y de la democracia ocupándose de asuntos de interés global con la participación de todos los Estados miembros bajo los principios de igualdad y cooperación. Guatemala es uno de los 51 miembros signatarios originales de las Naciones Unidas y comparte los propósitos y principios que rigen su trabajo y que fueron consagrados en la carta de la organización firmada en San Francisco el 24 de octubre de 1945. Guatemala practica una política exterior proactiva y plural, buscando profundizar la cooperación y el entendimiento con todos los países amantes de la paz. Durante la última década se ha involucrado crecientemente en, la, en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas una de las principales estrategias de la organización para exportar la paz. Nuestra participación en el ámbito de Naciones Unidas activa y proactiva reafirma nuestra fe en el multilateralismo y en el papel que las Naciones, que las naciones Unidas han desempeñado y pueden desempeñar para promover y establecer la paz y la seguridad en el mundo. Por lo que aboga por su fortalecimiento, y rehabilitación. Guatemala valora altamente el papel de las Naciones Unidas, pues ha sido de particular relevancia en el caso de nuestro país. Recordamos el rol de la organización en facilitar el proceso de paz que puso fin a 36 años de conflicto armado y verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz, su presencia con ayuda humanitaria cada vez que nuestros países enfrentan el impacto de los desastres naturales que como en días recientes han provocado graves daños físicos y materiales. Este momento es propicio para agradecer al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, señor René Mauricio Valdés, por la alta coincidencia entre las prioridades del Gobierno y el diseño del marco programático de cooperación de las Naciones Unidas en Guatemala, pues refleja el buen entendimiento que existe entre el Gobierno de Guatemala y su organización, particularmente en cinco áreas prioritarias, ambiente, reducción de riesgos de desastres, energía, agua y saneamiento, desarrollo social, salud, educación y desarrollo rural, gobernabilidad, democracia y participación ciudadana, seguridad alimentaria y nutricional y Estado de Derecho, justicia y seguridad. Es oportuno mencionar que el pasado 21 de octubre, en un momento histórico, la Asamblea General de Naciones Unidas elige a Guatemala para participar e integrar el Consejo de Seguridad como miembro no permanente durante el bienio 2012-2013. El apoyo de América Latina y el Caribe, aunado al apoyo de la comunidad internacional, otorgó un alto grado de legitimidad a la candidatura de Guatemala y constituye una clara muestra de confianza en su capacidad para representar a la región en uno de los tres principales órganos inter intergubernamentales de las Naciones Unidas. Guatemala asumirá el cargo el 1 de enero próximo, con el compromiso de ejercer una gestión del país independiente, responsable y profesional. La labor de las Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo. En el 66 aniversario de Fundación de Naciones Unidas, Guatemala se honra en felicitar y reconocer la trayectoria y los logros de la organización y reafirmar su compromiso con su labor en la consecu consecución de un mundo más seguro y mejor para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Los principales objetivos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás, servir de centro para que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. Mil días. Una vida cambia el futuro. Invitamos a este podio a Leonor Calderón, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala, UNFPA. Buenos días. Excelentísimo señor presidente de la República, ingeniero Álvaro Colón. Excelentísimo señor vicepresidente, doctor Rafael Espada. Embajador Noé Oror, viceministro de Relaciones Exteriores. Señor René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas. Señores embajadores y embajadoras, representantes del cuerpo diplomático, colegas del Sistema de Naciones Unidas, amigos y amigas todas. Este año el sistema de Naciones Unidas ha querido poner el énfasis de sus actividades de aniversario en llamar la atención de toda la población sobre el problema del hambre y la desnutrición en Guatemala, pero no únicamente para sembrar alarma y aún más desesperanza, sino para decirle a la sociedad guatemalteca que la solución de este problema puede ser posible y puede estar al alcance de esta sociedad si se toma conciencia y se unen las fuerzas, los recursos y las voluntades de todos los sectores. No hay razón para que el hambre y la desnutrición sigan siendo un flagelo sobre esta sociedad, sigan siendo un flagelo por el mundo que está viviendo la sociedad más rica que la historia nunca antes había conocido. Si bien la situación de Guatemala, donde... Uno de cada dos niños o niñas sufre desnutrición crónica, es la más grave de América Latina, no es un problema exclusivo de este país. A nivel global se ha comprobado que el logro de ese primer objetivo de desarrollo del milenio, erradicar la pobreza extrema y el hambre, ha sido, está siendo, uno de los más difíciles de alcanzar. Por supuesto que han habido logros parciales irrelevantes. La pobreza extrema ha disminuido. Ha disminuido de una manera sostenida, pero desigual en todos los países y sobre todo de una manera muy desigual al interno de cada país. Llamar la razón, llamar la atención, perdón, sobre la atención que nos merece la desnutrición crónica es realmente relevante porque la desnutrición crónica no compromete el desarrollo del individuo que la padece, compromete el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Por esta razón, este tema ha movido a investigadores y a organizaciones vinculadas a la salud en todo el mundo, a la academia, que finalmente hace algunos años nos han propuesto una iniciativa de fomento a la nutrición en el mundo son Scaling Up for Nutrition, por sus siglas en inglés, que nos habla de la importancia determinante y relevante de aprovechar una ventana de oportunidad que nos brindan los primeros mil días en la vida de un nuevo ser humano, desde el embarazo hasta los primeros dos años de vida, cuando transcurren los primeros mil días se deberían implementar acciones coordinadas de carácter multisectorial que pueden garantizar, y eso ya está comprobado, efectos de largo plazo, efectos prácticamente irreversibles, determinando el desarrollo de una vida, de un ser humano, con todas sus capacidades productivas, con todo su potencial. Estas intervenciones deberían incluir, entre otras, el empoderamiento de las mujeres. Muchas personas dirán que tiene que ver el empoderamiento de las mujeres con la nutrición de los niños. Pues realmente es absolutamente relevante porque solamente una mujer empoderada, una mujer con educación, con acceso a recursos, con capacidad de toma de decisiones, puede garantizar la mejor nutrición para ella durante su embarazo y tomar las mejores decisiones para la alimentación de sus bebés, incluyendo el periodo de la lactancia materna, la alimentación complementaria adecuada a partir de los seis meses y las medidas de higiene pertinentes en la alimentación. Es por esto que es necesario relevar la importancia de invertir en la educación de la mujer y la niña, que hoy por hoy está comprobado que es una de las inversiones más rentables que una sociedad puede hacer. Por otra parte, también es necesario garantizar el acceso a las vitaminas y minerales adecuados, incluyendo el acceso a alimentos fortificados y los suplementos, los suplementos, y asegurar que todas las instituciones y la comunidad en general velen porque todos aquellos que están en el mayor riesgo de la desnutrición puedan tener un acceso privilegiado a los alimentos y los nutrientes que necesitan para desarrollar un crecimiento sano y sostenible. Para esto será necesario focalizar los esfuerzos en las comunidades que tienen un riesgo detectado ya de desnutrición crónica en su población, sobre todo aquellas comunidades de difícil acceso que no tienen, un acceso, que, que no tienen acceso permanente y continuo a servicios de calidad en materia de salud. Con un esfuerzo sostenido para establecer programas específicos de detección, de monitoreo y de tratamiento de esos potenciales focos de riesgo, con el incremento de las atenciones prenatales de las mujeres embarazadas para garantizar que tengan durante todo su embarazo la ingesta adecuada de hierro y los suplementos vitamínicos necesarios, con la promoción generalizada de las virtudes de la lactancia materna exclusiva, en los primeros seis meses de vida, con la, con la garantía de una nutrición apropiada a partir de los alimentos locales de los que dispone cada comunidad, con la garantía además del acceso a una alimentación complementaria en aquellos casos en que sea requerida, porque la situación de desnutrición amenace severamente la condición de una persona, y con la generalización de las prácticas adecuadas de higiene con toda seguridad se puede avanzar en el aprovechamiento de esta ventana de oportunidad que nos ofrecen los primeros mil días en la vida de un ser humano. Otra medida relevante es la fortificación universal de los alimentos de consumo básico, en lo que la iniciativa privada podría jugar un papel de alta relevancia. Invertir en una buena alimentación en esta etapa inicial de la vida es literalmente eso, una inversión de altísima rentabilidad. Está comprobado que esa sola inversión puede contribuir decididamente a incrementar la riqueza general de un país. Solo estas medidas, coordinadas y sostenidas, sin duda lograrán evitar muertes de madres y de sus hijos recién nacidos o en los primeros cinco años de vida. Disminuirán las enfermedades, bajando así la presión permanente sobre los servicios de salud y los costos en que se caen cada año para atender la desnutrición crónica o la desnutrición aguda. In incrementará la asistencia y la retención escolar y, por supuesto, de esta manera, incrementará la capacidad productiva del país al hacer que cada niño o cada niña guatemalteca tengan la posibilidad real de desarrollar todo su potencial y convertirse en sujetos claves y partícipes del desarrollo. La acción coordinada de los servicios de salud, del sector agrícola y productivo y de los servicios de protección social y de vigilancia a nivel comunitario, así como la toma de conciencia y participación de todos los sectores de la sociedad sin excepción, Puede, sin duda, hacer que esto deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Eliminar el hambre y la desnutrición es posible. Si otros lo han, lo han logrado, ¿por qué Guatemala no? Muchas gracias. Agradecemos a Leonor Calderón, representante del Fondo de Naciones Unidas de Población. Debido a su singular carácter internacional y las competencias de su carta, la Organización de Naciones Unidas puede adoptar decisiones relativas en una amplia gama de temas. Además, proporciona a sus 193 Estados miembros un foro para expresar sus opiniones por medio de su Asamblea General el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico-Social, entre otros órganos y comisiones que existen. A continuación damos paso a la reflexión acerca de los temas prioritarios desde la entrada en vigencia de la Carta de Naciones Unidas hasta los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que realizará René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Señor Mauricio Valdés. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas y amigos. Excelentísimo señor presidente. Señor vicepresidente, señor viceministro. Señoras y señores ministros y funcionarios del gobierno nacional. Estimado amigo, señor director de CONRED. Señoras y señores miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales, amigas y amigos de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, que nos honran con su presencia, colegas de la cooperación internacional, colegas del Sistema de Naciones Unidas, queridos amigos de la prensa, damas y caballeros, quiero en primer lugar agradecer su amable presencia en este acto en el que, como saben, conmemoramos 66 años de la entrada en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, documento que efectivamente crea nuestra máxima organización mundial y que diera origen, tres años más tarde, a la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento verdaderamente de rango constitucional en el ámbito de las relaciones internacionales. Nos reunimos este día con una mezcla de sentimientos. En primer lugar, quiero decir que nos sentimos profundamente afectados por el dolor que viven miles de guatemaltecos, damnificados por las, tor por las torrenciales lluvias que han causado graves estragos a la infraestructura y a la economía nacional pero hemos visto con mucha alegría cómo numerosas organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, se han movilizado para llevar ayuda a las comunidades afectadas. Y también hemos visto con mucha satisfacción los ingentes esfuerzos que las autoridades nacionales, encabezadas por el señor presidente y por el señor vicepresidente, a través de la ConRED, han hecho para dar una respuesta humanitaria ágil y eficaz. Tenemos confianza de que en breve se lograrán los acuerdos políticos que son necesarios en el Congreso Nacional para destrabar la ayuda que urgentemente necesitan los miles de afectados y damnificados. La comunidad internacional, que invariablemente se ha mostrado solidaria con Guatemala ante las adversidades, también se ha hecho presente con asistencia humanitaria para complementar el esfuerzo nacional. Como Naciones Unidas, nos hemos activado otorgando a la fecha y en estrecha coordinación con las autoridades nacionales más de 300 toneladas métricas de alimentos y proveyendo asistencia directa para atender necesidades en materia de salud, agua y saneamiento y para proteger y recuperar la capacidad productiva de varias comunidades. Quisiera informarle, señor vicepresidente, señor presidente, que actualmente nos encontramos haciendo gestiones ante las autoridades centrales de las Naciones Unidas que estamos seguros fructificarán y nos permitirán aumentar significativamente nuestra asistencia humanitaria al país, cosa que esperamos poder confirmar y anunciar a la ciudadanía para fines de esta semana. En otro orden de cosas, en este Día de las Naciones Unidas, deseamos extender nuestra más sincera felicitación al gobierno del presidente Álvaro Colón por las excelentes gestiones realizadas ante la comunidad internacional que han permitido que Guatemala asuma la representación de América Latina ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vemos en esta elección que contó con el apoyo unánime de América Latina y con una votación favorable sin precedentes en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el reconocimiento internacional a los significativos aportes que hace Guatemala, país fundador de la ONU, a la consolidación y el fortalecimiento de nuestra máxima organización mundial. Esfuerzos que se reflejan de diversas maneras, como por ejemplo en la activa participación de sus Fuerzas Armadas en las misiones de mantenimiento de la paz, que incluso han costado la vida de ocho soldados guatemaltecos caídos en una emboscada en el año 2006 en la República Democrática del Congo. Guatemala, por otra parte, es un país que como tal, como nación, muestra cada vez con mayor claridad un genuino compromiso con ponerle fin a la impunidad, reflejada, entre otros hechos, en la solicitud hecha al secretario general de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, así como en el apoyo brindado al programa de justicia transicional conocido como PAJUS, que sin duda es uno de los programas de justicia transicional más importantes en América Latina. Asimismo, comprobamos un creciente compromiso nacional de todos los sectores de la vida nacional con el logro y con el avance de los objetivos de desarrollo del milenio, que son la carta de navegación de la comunidad internacional en su conjunto para erradicar la pobreza. Deseo mencionar también que Guatemala, a lo largo de los años, ha aportado distinguidos ciudadanos para liderar áreas críticas del trabajo de la ONU, lo que ha permitido a la comunidad internacional conocer en profundidad los desafíos y oportunidades de esta tierra y la calidad de su gente. Entre ellos, que son muchos, quisiera destacar al actual representante de Guatemala ante las Naciones Unidas, el doctor Gerd Rosenthal, quien fuera el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Quiero mencionar también al doctor Edmond Moulet, quien es actualmente el Subsecretario General de Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz. La lista es muy grande, quiero recordar solo algunos nombres más. Quiero reconocer a dos distinguidos economistas guatemaltecos que ocupan cargos de dirección estratégica actualmente en.